Y ahora sí. Esto lo dejo aquí. Esto lo guardo. Me interesa. Tampoco. Voy a recoger las patatas fritas, el alcohol, el porno. Buenas. Le voy a hacer la cama. Voy a guardarle las facturas. Oh, ¿qué es esto? No se sabe lo que ha cogido, pero yo sí lo sé. Guardarle las patillitas. Anda. ¿Cómo de mal te cae? Ahora te lo vuelvo a preguntar. Vamos a ver la niña. Hola, niñita. ¿Qué puedo recoger aquí? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo no? Me tengo que llevar de puta madre con la niña. Falta aquí. A ti no te puedo coger todavía, ¿no? No. ¿Por qué siempre entro al puto baño, tío? ¿Esto qué? Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. Según tu padre, tú elegiste mi nombre.
Es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Vale. Veo que quieres estar sola. Te dejo tranquila. ¡Hey! Gracias por la llave. Trébol. El señor, su esposa y su hija. Buenas. Gracias por el follow. Esos dibujos eran yo. O sea, esos dibujos eran de cara. Esta ventana no puedo abrirla, ¿no? No. A lo mejor el del fondo sí. Tampoco. Ahora puedes coger... No, tío. Y ahora vamos con los deportes. Empezamos con baloncesto. Los Gears se están preparando para el partido decisivo contra Denver en el CyberLife Arena de Detroit. Mientras que continúan las negociaciones acerca de la posibilidad de permitir a un jugador androide por plantilla. El debate se centra en si el cambio desembocaría en partidos más emocionantes o si quizá los jugadores humanos quedarían obsoletos. No, ahí, a ver, tampoco te dejan hacer todo lo que quieras. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! En verdad, si te sabes su historia, da pena. ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero.
¿sabes? Tienes distintas opciones de determinar todo. Dependiendo de cómo lo hagas, pues pasan cosas. A ver si consigo una cosa. Que si tiene muchas historias. Más de las que podrías imaginar. A ver, el juego, ¿vale? Te mete todo sin contexto, ¿vale? Tú no sabes nada, no sabes en ningún momento quién está haciendo el bien y quién está haciendo el mal. El juego juega mucho con tu percepción en ese sentido. Sí, depende de la persona que le preguntes, pues te va a decir, pues esto está bien, pues esto es malo. ¿Sabes? Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es Y este es que por la el tarde personaje. Parece un buen día para estar en la cama. Que mejor te va a caer. A recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. Oh, no, no. Solo me zarandearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. Hop. Es pintor. Artista en general. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado 4 mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué Muy más? Bien. No, pero no es por eso por lo que te va a caer bien. Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes.
Cuando llegue un momento que te voy a decir ahora, es cuando seguramente te caiga bien. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. Gracias, Marcus. ¿Televisión? ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. ¿Qué queréis? ¿Melancólico? ¿Esperanza? ¿Íntimo? ¿Enigma? Esperanza. Esto lo estoy tocando yo, ¿eh? Porque me sé el tempo, que si no... Se me casan los dedos. Algo ha cambiado en tu forma de tocar. A ver.
veces pienso que tienes más humanidad que la mayoría de los humanos. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte, tomar decisiones, decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. Por eso es por lo que la he tocado hasta el final. Y no le he dado a parar cuando ha llegado. Vale. En la siguiente no voy a dar a elegir porque tengo que hacer una pintura en concreto. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Tiene su cosa el por qué es tan amable. Y también tiene una pega que sea tan amable. Que también lo vas a saber más... más después. Vale, y esto es lo último. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Buenas. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo,
mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazlo. Ahora... Hazme un favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Dios mío. Hola, papá. Leo. No es el que quería hacer, pero bueno. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? Esto también vale. Tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. ¡Es una puta máquina! Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Aquí, ¿vale? Hay dos formas, ¿vale? Le podría haber dado a androides y el tercero en revolución. O en identidad y prisionero. Es lo mismo.